Señoras y señores, bienvenidos al 54º ceremonial de exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Los miembros del Comité Permanente del Pabellón de la Fama: Dionisio Guzmán, presidente; Atilio de Frías, tesorero; Rafael Damirón, secretario general; Luis Ramón Cordero, miembro; Rubén Andújar, miembro; José Rodríguez Conde, miembro; José Pío Santana, miembro; Marcos Jiménez, miembro; Magnolia Concepción, miembro; Niurka Herrera, miembro; y Héctor Lizardo, miembro. Les dan la bienvenida a la celebración deportiva más importante del año. El presidente de honor de este 54º ceremonial de exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano es Juan Eric Germain. Anthony Judo, así como el Salón de la Fama de esa provincia. Nominado en béisbol. Mendy López Aude fue el primer bateador en alcanzar 60 jonrones de por vida en series regulares en el béisbol dominicano y el primero en lograr 80, incluyendo las tres etapas de los torneos. Esas cantidades han sido superadas, pero sostiene la marca de la mejor proporción de estos batazos entre los Uno siempre ve al niño, por años que tengan los hijos, y ver al niño en el Salón de la Fama es lo más grande que un padre puede tener, sencillamente eso. Mendy López, inmortal del deporte dominicano. Buenas a todos. Antes que todo, quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy enfrente de ustedes. Quiero dar gracias al Pabellón de la Fama porque en medio de una terrible pandemia a nivel mundial, como ya todos sabemos, se las ingeniaron para hacer este evento posible y poder premiarnos a cada uno de nosotros. Dionisio, Guzmán, muchas gracias. Tienen un gran equipo. Gracias a los que votaron por este grupo de atletas y con esto llenar de orgullo, no simplemente a los exaltados, sino a todas nuestras familias, amigos y a todas las personas que en su momento impactaron nuestra carrera y nuestras vidas. Ser exaltado a la inmortalidad del deporte dominicano, más que un logro, es un reto que debemos asumir con orgullo, responsabilidad y mucha humildad. Dice un dicho muy conocido que un hombre agradecido vale por dos. Yo digo que un hombre agradecido vale por más que todos los que no lo son. Y hoy, más que hacer alarde de ser exaltado al Salón de la Fama, lo cual es un orgullo, yo quiero que se vea como un homenaje a las personas que estuvieron conmigo y por la cual hoy yo estoy aquí. Quiero empezar por mi familia. Mis hermanos, mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos, que tantos amo, a todos. Antes de dar gracias a ellos, a mi familia, quiero pedirle más que todo perdón, porque en muchos momentos que me necesitaban, yo no estuve ahí. Este juego
demanda mucho sacrificio y mucha entrega. Pero quiero que sepan que estuvieron en mi corazón y los representé con mucho orgullo siempre. Gracias por amarme y aceptarme con todos mis defectos. A mis dirigentes, muchísimas gracias, coaches y compañeros de equipo. Mis primeros dirigentes en mi pueblo natal, Pimentel, provincia de Duarte, fueron los que continuaron el sueño que mi padre un día sembró. Francisco Mejía y Pililo Minaya, muchas gracias por continuar ese sueño. Pililo Minaya, más que todo, fue como un padre, no simplemente un dirigente para nosotros, un padre para todos los que jugamos para él, y me acogió en su familia, y cual hoy, que descanse en paz, debe estar celebrando junto este logro. También doy gracias a Andrés López, conocido como Cacha, por darme la oportunidad de enseñar mi talento a los Reales de Kansas City en 1992 y continuar mi sueño. Gracias a mi siempre querido y todos lo conocemos, Félix Fermín, por darme la gran oportunidad de mi vida con las Águilas Cibaeñas. Gracias por confiar en mí. Espero con esta exaltación no haberle fallado. A mis compañeros de Águilas Cibaeñas, muchísimas gracias, porque de la forma que jugué, ustedes me lo enseñaron. De la forma que ustedes jugaron, fue un ejemplo para mí. Y me enseñaron a entregar el corazón y a dejarlo todo en el terreno. Me enseñaron a ser un ganador. Gracias a la fanaticada de nuestro béisbol por respetarme, sin importar el logo. A todos los fanáticos, sin importar el logo de su equipo, gracias por respetarme. Creo que fue un respeto mutuo y pido disculpas si algún día le fallé, no fue mi intención. Pero gracias de todo corazón por respetarme, no simplemente a mí, pero también a mi padre. A los fanáticos de las Águilas Cibaeñas, a ustedes no tengo que agradecerles, porque ustedes fueron el soporte, los que nos impulsaron en momentos difíciles. Nadie será más grande que ustedes, fanáticos de Águilas Cibaeñas. Ningún jugador. Gracias al señor Luis Silverio, scout, que me firmó para Reales de Kansas City, y a su mano derecha, Diome de Castellano. A Luis Silverio, por no dejarme hacer lo que yo quería cuando yo quería, sino que me enseñó que todo era su tiempo. Luis Silverio, eternamente agradecido. Diome de Castellano, quiero dar gracias por estar ahí siempre en momentos difíciles de mi carrera, cuando lesiones vinieron y dudas llegaron a mi cabeza, y usted siempre estuvo ahí. Fue como otro padre para mí. No tengo con qué agradecerle sus consejos, aún siguen viviendo en mí. A mi esposa, a mis hijos, quiero decirle que sino a él. Agradezco enormemente.
esta exaltación, pero la gente que sepa que él entra primero que yo. Él abrió esas puertas para que yo entrara. Gracias por hacerme creer de tus sueños, que eran mis sueños. Y me lo creí. Gracias a tus críticas tan duras, porque no dejaste que yo me acomodara. Gracias por exigirme más. Gracias por todas las medias que rompiste para hacerme pelota y picharme enfrente de 5 o 6 personas. Que era mucha presión para mí. Era una presión a los 7, 8 años que al final de mi carrera, o en mis mejores tiempos, diría yo, de mi carrera, se vieron en series finales con Águilas Cibaeñas. Todo eso lo creaste tú. Por sacarme de los juegos te doy gracias a muy temprana edad, a 8, 9 años, en pequeñas ligas, porque tú creías que yo no estaba dando lo mejor. Y lloré mucho en ese tiempo, pero te doy gracias por eso, porque hoy puedo decir que fue lo mejor que me pasó, porque me hizo responsable a mi juego. Gracias por darme el mejor consejo que se le puede dar, o que se me pudo dar alguna vez. Me dijiste cuando firmé: Mendy, lo único que yo quiero que tú seas es diferente a los demás jugadores. Obsérvalo, míralos y sé diferente. Yo no te puedo decir si lo fui. La prensa, porque no me toca a mí. La prensa, los jugadores, dirigentes, managers de todo tipo, de cualquier país, te podría dar esa fe y testimonio algún día. Quiero hacer una mención especial a México, porque cuando no se me dio una oportunidad, cuando yo la necesitaba, ellos me la dieron. Y eso me hizo a mí creer en mí. Me hizo estar bien, ir a México y creer. Yo doy gracias a México por abrirme las puertas cuando más la necesitaba, y su corazón también. Yo quiero terminar con esto. Dos cositas. Quiero que no estuve ninguna de las dos correcto. A mi papá, quiero que papi sepa que yo, cuando empecé mi carrera, yo era el hijo de él. Y me esforcé para ser, para salir de ahí, para no ser reconocido como el hijo de él. Y me equivoqué. Por más que peleé, por más que traté de hacer las cosas bien, yo quiero que tú sepas, papi, que el tiempo va a pasar, mis números se van a olvidar. Pero la realidad es que yo, lo único que soy tu hijo. Yo siempre seré el hijo de Mendy López. Por último, siempre que, voy a terminar con esto, siempre que me piden un consejo a los jóvenes, yo lo doy. También me equivoqué al dárselo a los jóvenes. Yo creo que el consejo deberíamos dárnoslos a nosotros mismos, los que vamos delante, los que damos el ejemplo. Porque hay muchos muchachos que fallan y le echamos la culpa a ellos. Jóvenes peloteros, que los vemos en las calles y cada quien tiene responsabilidad. Pero le echamos la culpa a ellos y no estamos viendo a quién siguen. Te siguen a ti, me siguen a mí. Yo creo que los que hemos fallado somos nosotros. Yo exhorto que nos miremos al espejo y que sepamos que hay una camada detrás que simplemente quiere ser como tú y como yo. No le fallemos. Muchas gracias. Mendy López Aude, nuevo inmortal del deporte dominicano. Nominado en baloncesto. Soterio Ramírez Martínez.
Soterio. Buenas tardes, distinguido miembro del Pabellón de la Fama, encabezado por su presidente, el doctor Dionisio Guzmán, a mi querido amigo periodista, cronista deportivo, felicitar a mis compañeros atletas que hoy serán exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Primero quiero darle gracias a Dios por darme la vida, por guiarme y permitirme tener el honor de recibir este grandioso reconocimiento. Quiero agradecer al Club San Lázaro y a su dirigente Manuel Cholo Suero y Danilo Díaz por abrirme la puerta de esta emblemática institución. A mis compañeros de equipo que siempre estuvieron ayudándome, apoyándome en cada momento para que hoy pueda en el único lugar que el éxito está por encima del trabajo es en el diccionario. Pero en la vida real, trabajando, es que se logran los sueños. Cuando lo hace bien, con dedicación, entusiasmo, sacrificio, perseverancia, amor, los resultados llegan en el momento indicado. Quiero también agradecer a mis entrenadores, José Catellano, Miguel Cruzeta, Héctor Báez, que Dios lo tenga en gloria, mi hermano, mi amigo Hugo Cabrera, Fernando Teruel, Faisal Abel. Gracias por enseñarme el juego de baloncesto. Un niño que nació en Villa Altagracia y a los 8 años emigró a Santo Domingo. A los 17 años, pasando por las canchas del Colegio Obra de Dios en Buenos Aires de Herrera, se detuvo a mirar el juego de baloncesto y decidió entregarse en cuerpo y alma a este maravilloso deporte. Y hoy puedo decir que a través del trabajo, talento, disciplina, sacrificio y perseverancia, con tinta indeleble, seré exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. ¿Quién dijo que no se puede?
juventud dominicana, juventud de todas partes del mundo. El sol sale para todos. Si tiene la voluntad de lograr un sueño, trabaja con disciplina, con honestidad, con dedicación, y lo logrará. Si hoy pude lograrlo y alcanzar el máximo honor que puede recibir cualquier atleta en cualquier parte del mundo, que es ser exaltado al pabellón de la fama, ustedes también pueden hacerlo. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Soterio Ramírez Martínez, nuevo inmortal del deporte dominicano.